You are not this tall. I think that's the best I can. Well, you can join him inside and eat munchies together because we're giving you a chance. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Este es un video para contestar una pregunta, ya que es un tema bastante serio y es un tema que ha tocado muy cerca. ¿Okay? ¿Por qué no perdonarle a una mujer una infidelidad? ¿Okay? Estoy casi seguro que va a llamar la atención de mucha gente. Y estoy anuente a que van a venir comentarios difíciles, ¿ok? Yo honestamente no hago estos videos porque tienden a ser polémicos, ¿ok? Y es que básicamente esto es una polémica, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? Déjeme explicarles. So, este es el problema, o este es el dilema. Tengo un compañero de trabajo que vino a Canadá hace año y medio. Por fin logra integrarse en la sociedad y ha empezado a trabajar. Y ahora pues empieza a sentirse a gusto en esta sociedad y empieza a hacer planes para traer a su esposa y a sus dos hijos a Canadá. No me había contado lo que pasó, pero y de repente dice que tiene que ir otra vez a África, el cual es un viaje bastante extenso y caro, pero tiene que ir de emergencia, ¿okay? que necesitaba ver a su esposa, lo cual entiendo. Me llama este fin de semana y me dice que tiene un dilema y que se dio cuenta que su esposa estaba teniendo relaciones con otro hombre. Desde que me dijo eso, yo sabía que iba a ser una conversación muy, muy complicada, porque ahora me doy cuenta que fue base a la especulación y a los comentarios que le hicieron a miembros de la comunidad que él decide ir personalmente hasta África para comprobar si es esto un hecho o sencillamente es una falicia, si le están alzando el falso a esta muchacha. Lógicamente que él está cometido a la relación, lógicamente que él está decidido a tener a que ella sea su mujer y crear a sus hijos, pero de repente tiene una decisión muy fuerte que hacer. Lógicamente le está preguntando a la persona equivocada, porque si hay algo el cual he estudiado y he leído, he vivido, es este dilema. Este es un dilema moral, este es un dilema ético, y este, más que ético y moral, es un dilema biológico, y nunca nos han explicado eso, nunca nos explican por qué esto debe ser tomado tan a pecho y por qué en las sociedades occidentales se ha minimizado o tratado de minimizar el hecho de que esto es algo que cambia su vida, que debería cambiar su vida. No, en el mundo occidental vemos películas y vemos historias donde cada uno en su matrimonio, al pasar el tiempo, se cansan, y en lugar de lidiar con este cansancio matrimonial o este cansancio de pareja, cada uno sale, hacen su vida aparte, acción de Hollywood, todos ellos vuelven a unirse y son felices ever after, felices después del hecho. Amigos, por favor, no se engañen. Nunca, nunca va a haber felicidad después de un engaño amoroso. Ahora, mucha gente me ha preguntado, Tony, pero eso es un doble estándar. ¿Por qué si los hombres lo pueden hacer y por qué las mujeres no? Hay una diferencia biológica increíble entre el hombre y la mujer. Y esta diferencia biológica
hace que la decisión sea determinada y una decisión más fuerte que lo que pide el cuerpo. Cuando un hombre, y de esto voy a hablar en el futuro, voy a hacer un video sobre eso. Cuando un hombre tiene un amorío, estando en una relación, es completamente diferente que cuando una mujer que está en una relación tiene un amorío con otro hombre. Acuérdense, esto es biológico. Esa relación que esta mujer tiene con este hombre X, fuera de su relación formal, puede quedar en un embarazo. Puede quedar o puede que venga un niño. Sí, la decisión es muy fuerte. Por eso, cuando una mujer le da vuelta a un hombre, lo engaña con otro hombre, es más que impulsivo. Hay cierta cantidad enorme de sentimientos los cuales han estado habitando esta persona para que llegue a tal medida. Acuérdense, amigos, la mujer recibe en sí toda esa energía de esa relación y por ende puede fácilmente quedar embarazada. La decisión de este muchacho es muy difícil porque ahora me dice que no está seguro si ella está embarazada o no. Sí, ella le confesó que tuvo relaciones con otra persona, se sentía muy sola, pero que ahora no sabe si está embarazada o no. Por eso básicamente aceptó el hecho de que él fuera hasta África gastando toda esa cantidad de dinero para solucionar el problema. Sí, solucionar el problema. Les voy a decir qué es solucionar el problema. ¿Okay? Solucionar el problema es alimentar a esos niños. ¿Okay? Porque ella se dio cuenta. Y esto es la parte ruda de este video. Ella se dio cuenta que se acostó con un imbécil. Que quizás la dejó embarazada. Está embarazada. No se sabe aún. Pero él le dijo, ¿sabe qué? Usted es la esposa, la mujer de otro hombre. Usted no es mi problema. Así de sencillo. Usted no es mi problema. Y no voy a hacer nada al respecto. Ahora ella, teniendo el esposo que está proveyendo, que le está ayudando, que la está manteniendo de largo, sacrificando, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo un nuevo trabajo, lidiando con el clima, tratando de ahorrar y economizar para traer a esta mujer y sacarla de ese mundo donde vive, el cual es muy peligroso, para que ellos puedan tener un mejor futuro. Sí, ella está preocupada ahora porque todo eso se puede desvanecer. Por eso lo llama y deja que vaya hasta allá. Y lo va a tratar de convencer de que fue un error, de que no fue nada en serio, de que este acostarse con este otro hombre no significa nada. Mientras que puede estar gestando un bebé en su estómago. Sí, amigos, para terminar con este video, la evidencia prueba, los datos comprueban que la mujer que le da vuelta a un hombre le va a seguir dando vuelta a ese hombre el resto de su vida. Lastimosamente, es la verdad, es un hecho y está bien documentado. Y usted como hombre va a tener que tomar una decisión muy seria. Porque si usted quiere seguir viviendo con una mujer, el cual usted nunca va a estar seguro, nunca va a estar seguro si esa mujer va a ser su compañera de vida o compañera de paso. Y de ahí en adelante, tomar la decisión. Ustedes pueden imaginar que después de lo que estoy diciendo, mi comentario fue, hey, lo siento por usted, trate de traer a sus hijas, cuidar a sus hijos. Yo personalmente no perdonaría ese hecho. Sencillamente, si usted lo hace, es falta de amor propio. Lo va a seguir haciendo, ella lo va a seguir haciendo, eso es un hecho. Y aparte de que se rompió lo más bonito que existe en una relación, y es de esa confianza y esa paz doméstica que buscamos cuando andamos tratando de hacer vida con una mujer y una mujer con un hombre. Lo siento, tenía que decirlo, esto es la verdad. Nunca acepte a una pareja de nuevo después
de que le han fallado a ustedes. Gracias.